Venezuela, muy buenos días. Información de último minuto. De inmediato nos trasladamos a la República Popular China con nuestra compañera Graya Casella. Establecemos este contacto desde el aeropuerto internacional de Hongqiao, ubicado en Shanghái, donde arriba el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, como parte de su histórica visita de Estado a la República Popular China por invitación del líder Xi Jinping, que se extenderá hasta el próximo 14 de septiembre. Lo acompaña la primera combatiente diputada a la Asamblea Nacional, doctora Cilia Flores de Maduro. Le dan el recibimiento por la República Popular China, autoridades de la Oficina de Asuntos Exteriores y del Gobierno Municipal. Niños le entregan un presente para darle la bienvenida a esta ciudad como símbolo de afecto y cariño. Por Venezuela está presente la vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez, el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en el gigante asiático, Giuseppe Giofreda, el diputado de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra, y el cónsul general de la República Bolivariana de Venezuela en Shanghái, Atilio Villasmil. Recordemos que el jefe de Estado venezolano visitó primeramente la ciudad de Shenzhen, donde cumplió una agenda de actividades importantes. En esta oportunidad llega por primera vez al centro económico y financiero más próspero de China. Se trata de su quinta visita como jefe de Estado al gigante asiático para seguir afianzando los lazos de hermandad y complementariedad. Es la información que podemos compartir con ustedes a esta hora. Devolvemos el contacto. Bien, veíamos parte de la llegada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela a Shanghái como parte de lo que es esta visita oficial que realiza en la República Popular China para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y de amistad. Tenemos otras informaciones que compartir con todos ustedes. De inmediato revisamos la plataforma 2.0, específicamente la red social ex del canciller de la República, Iván Gil, comparte el siguiente comunicado. La República Bolivariana de Venezuela expresa su solidaridad al pueblo marroquí por el terremoto que sacudió a la región El Ous. Ampliamos esta información para todos ustedes. Compartimos el comunicado. La República Bolivariana de Venezuela expresa su solidaridad al pueblo marroquí por el terremoto que sacudió a la región El Ous. El gobierno bolivariano transmite sus palabras de consuelo a los familiares y amigos de las víctimas y alienta las labores que realizan los equipos que atienden la emergencia. Venezuela lamenta los daños causados por este desastre natural y ofrece su asistencia para aliviar esta tragedia. Caracas, 9 de septiembre del año 2023, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresa su solidaridad con el pueblo marroquí. Por supuesto, también detalle de todos los que son estas informaciones las estaremos compartiendo con ustedes en nuestras distintas emisiones de la noticia. Por el momento despedimos este avance.